Ahora lo que les puedo decir es menos mal que no me casé, escribió en la madrugada de este domingo la modelo Zaira Nara en su cuenta de Twitter. El comentario vino después que desde el viernes trascendieran rumores acerca de un distanciamiento entre ella y Diego Forlán. Esto de alguna manera confirmó que la pareja canceló la boda que pensaba celebrar este año en la ciudad de Carmelo después de la Copa América. Twitter también había sido el medio elegido por la modelo y el Balón de Oro para anunciar la ahora frustrada boda. Luego, en sucesivas portadas de revistas, Zaira Nara contó detalles del compromiso y posó vestida de novia. En los últimos días, la modelo habló en su cuenta de Twitter sobre los preparativos y contó que ya tenía hasta el vestido de novia. La diseñadora elegida era la prestigiosa española Rosa Clará. Los medios argentinos ya hicieron eco de la suspensión del casamiento y presunto distanciamiento de la pareja. La cuestión se remonta hace varias semanas atrás, cuando Diego le comunicó a Zaira que no estaba seguro de querer casarse. A partir de ese momento se produjo una ruptura en la pareja y la relación terminó. Hoy en el programa de Canal 10 Punto Penal, el padre del jugador de la selección, Pablo Forlán, confirmó la noticia. Le quiero preguntar, Pablo, y esto con el mayor respeto, es simplemente la noticia dice que finalmente no se suspende, si es que estaba previsto un casamiento en los próximos meses, y simplemente queríamos saber de tu palabra si es así, y si es que se suspende, ¿cómo está Forlán? Porque también esto, más allá de la parte humana, a veces cuando esas cosas pasan, alguien lo puede tomar en medio como para un bajón anímico, y por eso te hago la pregunta. Sí, sí, por ahora no hay casamiento, y bueno, pero Diego está bien, es una decisión que tomó él, y bueno. ¿Decís que por ahora se postergó o se quebró esa relación? No, no hay casamiento.